Bienvenidos. Vamos a luchar contra el líder de la octava medalla, tipo dragón. Tiene tres Pokémon. Primero es que para Onondo. Nosotros sacamos a Toriyuzu. Haremos terremoto. Hace danza dragón, aumenta su ataque y su velocidad. Vamos otra vez a hacer terremoto. Y ya le da una hiperpoción. Nosotros hacemos terremoto. Hemos sacado más vida, vamos a hacer terremoto, pero ella le da una hiperpoción otra vez, un estado todo, no sé lo que es. Terremoto. Ahora hemos cuchillada. La lanza dragón otra vez. Hemos cuchillada y acabamos con Onondo. Ahora sacar a Krinkan. Vemos terremoto otra vez. Hace cola dragón. Ataque que puede actuar como rugido cambiando de Pokémon. Hemos sacado a Zuruzuki. Terminamos con Krinkan. Cambiamos a Vanirichi. Y ahora saca a Olonokusu. Haremos rayo hielo. Onokusu hace danza dragón. Nosotros rayo hielo. Bueno, casi terminamos con él. Vamos a probar otra vez. Ahora no sé por qué somos más rápidos nosotros. Quizá con la dragón te quite prioridad. Igual que rugido, subimos de nivel. Vanirichi sube de nivel y ganamos la octava medalla. Toda y última. Aquí está. La última que faltaba. Perfecto. Nos quedamos con la imagen del combate. Onokusu, gran Pokémon de tipo dragón que lleva dos hachas en la cara. Es una cosa realmente brutal. Además que puede poner danza dragón y seguramente danza espada. Bueno, si queréis hacer combates wifi, tenéis que venir a pokeneo.net. Esta es vuestra web. Podéis hacer combates, intercambios y torneos y eventos. Así que os espero.